Lucas González, convertiste el tercer gol, la victoria de Guay Urquiza ante el Centro Español. ¿Me lo contás? Y bueno, fue una jugada rápida de tiro libre que sale y lo veo justo a mi compañero que va a meter el centro y me meto entre los defensores y me la tira justo y me pide gol. ¿Cómo viste el trámite del partido? Y bueno, estuvo muy, muy peleado lo primero, con la cancha está muy difícil de jugar, muy rebalosa y lo supimos aguantar, supimos sostener el partido. Por último, contame de vos, ¿cuánto hace que estás en el club? Estoy desde el año pasado, vengo jugando todos los partidos y no venía haciendo goles, pero se me dio. ¿A quién se lo dedicas? Se lo dedico a mi viejo, a mi vieja y a mi compañero. Agustín Futjigüe, el autor del segundo gol, victoria de Guay Urquiza. ¿Cómo viste el partido, Agustín? Y el partido, al principio tuvimos la suerte que se abrió rápido, con un gol de 3, y después parecía como que lo íbamos a comer, pero se nos complicó y nos empataron el partido. En el segundo tiempo, un desborde, tiran el centro por la izquierda, tuve la suerte de llegar, la paré y le pegué abajo. Perfecto, y a partir de ahí, viste que el equipo sacó ventaja. Sí, sacó ventaja, pero igual fue bastante luchado, muchas patadas, fue duro. Y luego tuvimos la suerte de hacer el tercer gol y se concretó el partido. Agustín, ¿cuánto hace que estás en el club? Estoy del año pasado. Y estuve todo el año pasado en primera y ahora volvieron a bajar. Ajá, pero tu sueño obviamente es consolidarte en la primera. Y claro, subir nuevamente a la primera. ¿A quién le dedicas el gol? Y a mi viejo.